Adriatic Metal se encuentra en un punto dulce de preproducción, un hito trascendental en uno de los proyectos polimetálicos más destacados de Europa. En cuestión de semanas comenzará la producción y con ello se espera que la acción experimente un notable aumento de su valor. ¿Te gustaría descubrir cómo Adriatic se desempeñará como productora? ¿Deseas conocer los próximos catalizadores que nos aguardan en los próximos meses? Entonces, no puedes perderte la próxima entrevista. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de tener de vuelta a Mike Norris, CFO de Adriatic Metals, para darnos un update de la compañía. Bienvenido de vuelta al programa, Mike. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Perfecto. Para aquellas que quieren conocer más a fondo la compañía, les recordamos que hace aproximadamente un año hicimos una presentación de la misma en el programa. En este programa que haremos hoy, asumiremos de como mínimo habéis escuchado esa entrevista. Recordad que Adriatic Metals es una compañía que desarrolla un proyecto de plata y zinc en Bosnia y cotiza en la bolsa australiana y de Londres con las siglas ADT y ADT1. Mike, ha pasado básicamente un año desde que hablamos y han pasado muchas cosas en Adriatic. Si te parece bien, vamos a repasarlas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Si nos centramos en bares, ¿no? Creo que vamos a lo importante. Recordad que en 2022 Adriatic consiguió financiamiento para toda la obra de la mina en forma de deuda y un stream de cobre. El PAC eran más o menos 254 millones, donde había unos 45 para contingencias. Sin embargo, nos encontramos en un escenario de inflación donde sobre todo la energía ha tenido un impacto importante en el coste de las empresas mineras. La pregunta sería, ¿cómo os habéis desviado de los presupuestos? ¿Si las contingencias han sido suficientes? ¿Y qué cosas habéis modificado en vuestros planes para reducir los costes? Sí, sí, hemos visto algunos aumentos globales de costes en el año pasado y hemos superado muchos de ellos mediante un buen diseño, proveedores y contratistas locales y también tener listo un plan B, un plan C, etcétera, para adaptar como necesario. Es cierto que los precios del combustible diésel aumentaron a principios del año 2022, pero desde entonces han vuelto a caer a niveles más normales. Más normales. Y debo resaltar que los aumentos incluyen cambios nuestros en el alcance para mejorar la seguridad y la operatividad para todo el personal. Y como resultado, el presupuesto es de 182 millones de dólares en comparación con 168 millones de dólares, es decir, un modesto aumento de presupuesto. 8%. Perfecto, perfecto. Ahora tenía aquí un par de preguntas sobre lo que lleváis completado y cuándo tenéis programado hacer el first pour, pero he visto que la semana pasada habéis sacado una nota de prensa, así que probablemente esta pregunta es obsoleta. Así que te voy a preguntar un poco, ¿cómo lleváis la construcción? En septiembre era un 88, ahora es mucho más. El first pour lo teníais programado para finales de quarter, pero ahora ya parece que es el año que viene. ¿Cómo está yendo la construcción de la mina y cuándo creéis que podemos tener ese ansiado first pour? Muy bien, muy bien. Sí,
actualmente se ha iniciado la puesta en marcha por fases de la planta de procesamiento de bares y se espera un periodo de más o menos 8 semanas para completar esta puesta en marcha. Pero, como dices, debido a algunos retrasos en la entrega de equipos, especialmente alimentadores de reactivos y recolectores de polvo, y un retraso en la conexión a la red eléctrica estatal, ahora la primera producción de nuestro producto, lo que se llama concentrado, tendrá lugar en enero del año que viene. Sin embargo, lo bueno es que esto nos permitirá aumentar las reservas de mineral y garantizar una mejor gestión de la ley durante la fase del ramp-up. Claro, porque empezáis ahora el ramp-up y tenéis tiempo, ¿no?, para hacer todo lo que es este procesado, ¿no?, del mineral para estar más seguros seguramente de la pureza o tener reproducibilidad en el método, ¿no? Sí. Es un proceso un poco gradual para aumentar la capacidad total con la calidad del producto esencial. Sí. Y por eso es un poco, puede ser un poco lento y se espera que la capacidad nominal de la mina y la planta de procesamiento se alcance en más o menos en junio del año que viene, 2024. Hay que destacar que nuestra posición de caja sigue siendo muy sólida y seguimos totalmente financiados hasta la financiación del proyecto, lo que obviamente es muy importante. Y sí, claro. Decir un poco sobre las obras pendientes. Sí, porque yo te quería preguntar ahora que uno de los puntos críticos, no sé si complicados, era, por ejemplo, todo lo que es la construcción, remodelación de las vías del tren, y te voy a preguntar por ese trabajo. Así que si nos quieres explicar un poco de cómo van las obras y puede poner un poco de énfasis en eso, pues mejor. Sí. En el primer lugar, hablo un poco sobre la planta, uh-huh, porque es la parte principal. Se ha instalado el cable eléctrico entre la ciudad de Vares y Rupinsa, la zona de la minería, y solo estamos esperando el permiso de la compañía eléctrica estatal y del Ministerio Bosnio, las autoridades responsables, para la aceptación técnica del cable. Se espera la conexión eléctrica final en Rupitsa en cualquier momento y la conexión final a la planta de procesamiento de Vares se espera para finales de noviembre. Y en la planta las demás obras pendientes son la instalación de tuberías finales y conexiones eléctricas entre equipos individuales, todo lo que se encuentra en ejecución. En paralelo tenemos la dicha puesta en marcha para probar todos los equipos antes de introducir el mineral en la planta, y luego la primera producción de concentrado en enero. Y en cuanto a la renovación del línea ferroviaria, no hay grandes construcciones ni remodelaciones, solo obras menores. La línea de tren no ha funcionado durante muchos años, no sé cuántos, por lo que es necesario realizar algunos trabajos, claro, para, por ejemplo, limpiar los arbustos y quitar los escombros. Escombros, todo esto ya está hecho
y la compañía ferroviaria estatal de Bosnia ha realizado trabajos de reparación en la línea y en los puentes donde sean necesarios. Está casi finalizada la rehabilitación del edificio, nuestro edificio de control en el punto de carga ferroviaria en Vares, y está previsto que el primer tren recorra la línea ferroviaria reformada en noviembre, por lo que todo estará listo cuando sea necesario para la primera producción. Perfecto. Una de las cosas que más me gustan es el potencial, ¿no?, que tiene la compañía por su bajo coste de producción. Estáis entre las empresas con un menor coste por onza. ¿Eso os coloca en una situación privilegiada en cuando la mina está produciendo? Sí, es todo una cuestión de ley. La alta ley de nuestro mineral significa que el proyecto será uno de los productores de menor costo a nivel mundial en términos de onza de plata equivalente, y generará un importante flujo de caja libre. También significa que la mina generará un fuerte flujo de caja, incluso en épocas de bajos precios de los metales, y obviamente un flujo de caja muy fuerte cuando los precios sean altos. Claro. Perfecto, vamos a hablar ahora sobre la exploración y recursos de Rupice. Para mí ha sido un gran año en este sentido, ya que no habéis parado de sacar muy buenos resultados de exploración y el depósito aún sigue abierto. Así que comentaré lo que creo que son las noticias más importantes y me gustaría si pudiese hacer un comentario al respecto. Por un lado, tenemos la identificación de dos cuerpos diferentes, pero unidos en la parte noreste la parte nordeste de Rupice. Por lo tanto, esto significa que seguramente pueden ser operados de forma conjunta, aunque sean dos cuerpos diferentes, ¿no? ¿Cuál es la importancia aquí que le habéis dado a estos dos cuerpos y el hecho que se pueda operar en conjunto? Vale, realmente se llama Rupice Noroeste, y eso es un descubrimiento muy importante, ya que ha agregado 8.3 millones de toneladas de recursos adicionales, y importante, con leyes más altas que nuestro depósito principal de Rupice. Y por eso es muy importante, tanto por el volumen como la calidad. Claro. Y más, si sí, claro, puedo hablar un poco más sobre los otros prospectos. Hemos asegurado un cinturón de 44 kilómetros cuadrados con una producción histórica conocida de alta ley. Y estamos realizando sondeos de exploración en algunos prospectos de exploración, incluido Semisofa Ponikva, con la esperanza de realizar descubrimientos adicionales que podrían acelerarse hacia la producción, tal vez alimentando nuestra planta central de procesamiento en Vares. Y por eso estas son oportunidades de prueba de alto valor, claro, pero de bajo costo. Es importante, aprovechando nuestro equipo de exploración y nuestros equipos de perforación existentes. Y por eso es una cuestión de
de aumentar el valor con bajo costo. Una de las cosas, ¿no? Y luego iremos a la parte de recursos, que también es muy importante, ¿no? Pero Rupice, la parte de Rupice Northwest, siguen abiertas, ¿no? Habéis dicho todos estos step-outs, ¿no? Que engloba pues muchas líneas diferentes o muchas oportunidades de exploración. Y habéis anunciado, ¿no?, que haréis un programa de exploración agresivo. ¿Cuál es el objetivo o el valor con esta exploración agresiva? ¿Y es necesaria hacerla de esta forma ahora, justo cuando estáis iniciando las operaciones? Vale, podemos hablar un poco sobre el aumento de capital, pero en cuanto a el programa de exploración. Sí, porque es verdad, ¿no? Para hacer esto, lo que habéis hecho es un equity raising de unos 30 millones, ¿no? Hace poco. Sí. Sí. Y la razón es que en el año pasado, con solo 38.000 de metros de perforación, entre nuestra actualización de recursos anterior y la actual, aumentamos nuestro metal contenido en un 78% en términos de plata equivalente. Agregamos casi 150 millones de equivalentes a onzas de plata, que a los precios actuales de 23 dólares por onza valdría más de 3.000 millones de dólares in situ, y esto es igual a 89.000 dólares por metro perforado en comparación con costes de perforación de menos de 200 dólares por metro. Y por eso, con un yacimiento de alta ley como este, que aún está abierto, como has dicho, podemos crear mucho valor a través de los sondeos, y por lo tanto queremos mantenernos agresivos con nuestros planes de exploración para generar más valor, mayores retornos para las partes interesadas, mientras entrando en la producción con el proyecto. Sí, y hablando, y ahora aquí voy a combinar un poco la pregunta, ¿no?, de exploración con reservas, porque en este año ha habido un incremento muy significativo de reservas, ¿no? Y esto no incluye la exploración a partir de mayo, pero han incrementado un 83% los recursos indicados, con un cutoff de 50 gramos por tonelada de plata. Tenemos 21 millones de toneladas de mineral con 156 gramos por tonelada de plata, 1.2 de oro, 4.3 de zinc, y siguen aquí otros metales, incluido el plomo, el cobre. Bueno, es mucho mineral, ¿no? Y encima las reservas indicadas están en un 93%, lo que da muchísima seguridad. Pero con el trabajo actual y la exploración, seguramente tendríais o estaríais cerca de reservas de unos 20 años, puede. Y llegará un momento en que, aunque tengáis esa exploración, ¿no?, ya no afectará al precio de la acción, supongo, porque el free cash flow estará muy lejos en el tiempo y, por lo tanto, tendrá un impacto menor, ¿no?, si modulamos la mina. Entonces, ¿cuál es la estrategia cuando esta suceda? ¿Cuál será la estrategia cuando Adriatic siga perforando y siga sacando grandes resultados, pero la acción no se vea reflejado, ¿no? Sí, sí. Sí, es un buen punto. Pero en mi opinión, y la opinión de nuestra gestión, tener una vida útil de 20 años es importante tanto para los inversores como para las comunidades locales, ya que se considera un proyecto multigeneracional que genera beneficios económicos para todos. Esto es importante. Pero tienes razón en que el valor,
el valor actual no siempre recompensa esto. Y es por eso que también nos centraremos en el crecimiento inorgánico, considerando en el momento oportuno las fusiones, adquisiciones, siempre que agreguen valor, obviamente. Perfecto. Para que siempre haya más de un incentivo para los accionistas. Está claro. Casi como una mezcla. Luego vamos a hablar un poquito de M&A y a ver qué opciones estáis mirando, ¿no? Pero la siguiente pregunta para mí era un poco de financiamiento y sobre el dinero que cuesta la exploración, ¿no? Ahora tenéis este Equity Rising por estos 30 millones por esta exploración. Y dentro de poco la mina estará en marcha, por lo tanto empezaréis a tener revenue. ¿Es esta la última vez, digamos, que hacéis Equity Rising por temas de exploración? ¿Será luego los mismos revenues de la mina los que os permitirán seguir explorando? Vale. La razón que porque recaudamos el dinero en agosto era para poder seguir Sí, pero Mike, me refiero a que ahora entiendo que estáis bien en financiamiento porque tenéis estos 30 millones que vais a usar para explorar, ¿no? Pero con este dinero, ¿podéis explorar hasta que tengáis el revenue de la mina? Ah, sí. Vale, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Tenemos el dinero. Incluso mientras completamos la construcción de la mina, nuestro objetivo es, sí, claro, seguir aumentando nuestros recursos y tenemos el dinero para hacerlo. Perfecto. Sí. Y ahora te iba a preguntar, ¿cuál es la visión sobre una posible unión entre Vares y Rupice, ¿no? ¿Van a ser dos distritos mineros diferentes? ¿Vais a llevar el procesado uno solo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Habrá una segunda parte, una segunda planta de procesado o va a incrementar la actual? Y si es así, ¿tienes alguna estimación, alguna fecha? ¿Os habéis planteado algún horizonte temporal? Vale. Tal vez me he confundido en tu pregunta, pero en cuanto a Vares y Rupice, hay que recordar que hay una zona minera de Rupice y la zona del planta de procesamiento, ¿no? En cuanto a los otros prospectos como Semisova, sí, Ponikva, antes de saber si puede necesitar una planta de procesamiento separada, para ser honesto, yo diría que tendremos que esperar hasta saber cuáles son los resultados después de... O sea que de momento, digamos, las infraestructuras son las que son, con la exploración que hay, sí, y depende mucho de la exploración en los próximos años como para decidir si se incrementa, se construye otra o lo que sea. Sí, pero hay que destacar que obviamente estaríamos muy contentos con un descubrimiento muy grande, es decir, demasiado grande para procesar su mineral en la planta existente, pero vale la pena decir que cantidades incluso más pequeñas de mineral pueden agregar mucho valor al combinarse con el mineral de Vares, claro, existente, si son de alto grado o tienen menos impurezas o están más cerca de la planta de procesamiento existente. Y por eso no es para aumentar el valor, no es solo una cuestión de tener una nueva...
una nueva planta de procesamiento, sino lograr una mezcla, una receta, más valoroso. Claro. Y puede ser que estos prospectos ayudar a esto. Hemos visto que vais a pagar unas notas convertibles que vencían en 2024 y la acción no respondió muy bien, bajando un 15% aftermarket. ¿Cuál es la estrategia de pagarlas sabiendo que además habéis tenido, pues, habéis cogido estos 30 millones de equity, ¿no? Vale, sí. No entiendo muy bien su referencia a una gran caída en el precio. No sé si es reciente o hace un año, ya que el precio se ha mantenido fuerte y estable. Bueno, fue digamos, durante el aftermarket y luego se recuperó, ¿no? Digamos, a alguien o el mercado no le gustó la noticia, pero evidentemente recuperó. Es algo que suele pasar. No es que fuera una caída prolongada, sino que simplemente la noticia no gustó, por lo que fuera. Vale, entiendo. Vale, no obstante, con respecto a estos bonos convertibles, la compañía comenzará a generar flujo de caja positivo en el año que viene y podrá pagar sin problema los convertibles en diciembre de 2024 y nada más. No lo veo. Un problema. Un perfecto. Y tampoco nuestros inversores. Tú has comentado antes, ¿no? Y siempre se ha dicho de que Adriatic lo queréis como un ATM de metales para Europa, ¿no? Muchas de las empresas que he ido viendo, ¿no?, suelen hacer este ramp-up de la mina, como estáis haciendo vosotros, como estaréis haciendo. Y entonces suelen hacer otra adquisición, ¿no? ¿Estáis, digamos, en esta búsqueda? ¿Ya estáis mirando assets y opciones como para hacer algún tipo de adquisición? ¿O esto lo valoráis un poco más tarde en el tiempo? Vale. Obviamente estamos muy enfocados en el proyecto. Y para ser honesto, nuestro objetivo principal es completar, claro, primero la construcción, aumentar la producción. Pero evaluamos continuamente nuevas oportunidades de crecimiento para completar, digamos, nuestra cartera de proyectos. Y en este respecto, nuestro criterio principal es un enfoque geográfico en la región de Europa, una jurisdicción con la que nos sentimos cómodos y donde vemos mucho potencial sin explotar. Y lo que buscamos son proyectos de preproducción a los que podamos aportar nuestra experiencia en exploración, ¿no? Experiencia en permisos, navegar con las autoridades, etc. Y experiencia en la construcción para generar valor. Y en cuanto a las materias, tenemos un objetivo bastante amplio para las materias primas, incluidos, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata y también los metales necesarios para la transición energética. Sí. Perfecto. Adriatic es una acción que ha estado sumamente infravalorada, ¿no? Todo eso, si lo miramos fríamente, desde julio del 22 la acción ha subido más de un 100% y un 50% aproximadamente desde el financing e inicios del 22. ¿Estáis empezando a notar la salida del Ore Farm Period, ¿no?, de la curva de la SON? ¿Qué opináis?
Vale, es verdad que hemos visto una valorización del precio de las acciones hasta cierto punto, lo cual es típico de ver, como has dicho, en este periodo de construcción, la variación del precio durante el periodo que se llama la curva, la sonda, ya que hemos eliminado los Claro. riesgos del proyecto durante la construcción y estamos casi al punto de la primera producción. Pero yo diría que continuamos negociando con un descuento respecto del VAN del proyecto y también de nuestras empresas pares. Y esperamos que esa brecha se cierre durante nuestra fase de ramp-up. Perfecto. Sí. Ahora, ¿no? Cuando vais a empezar a producir, Adriatic empezará a generar revenue, ¿no? Y ya habéis dicho, ¿no? De que una estrategia, evidentemente, es la de seguir explorando, la de mirar assets y tal. Pero también me preguntaba si os gustan las estrategias tipo de recompra de acciones, si consideráis que está tan infravalorada, dar dividendos. O si pensáis que, por ejemplo, lo mejor es pegar toda la deuda cuanto antes mejor. Como empresa, ¿no? Estas otras estrategias de generar valor a través de recompras, dividendos o de sufragar la deuda, ¿son cosas que estáis valorando? ¿Sois cosas que os gustan? Sí, es una buena pregunta y estas cosas son cosas que sí, consideramos muchas veces, pero en esta etapa no hemos tomado ninguna decisión sobre lo que podemos llamar la política de distribución. Ya que, como hemos dicho, ya estamos enfocados en ingresar a la producción y completar el aumento, pero sí creemos que será prudente considerar todas estas alternativas y cuando sea el momento adecuado, tomar una decisión sobre la combinación adecuada. Pero teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los precios de los metales en este momento, ya que no están fuera, ya que están fuera de nuestro Claro. control, y por eso seremos flexibles en nuestro enfoque y actualizaremos el mercado sobre nuestra estrategia cuando sea el momento adecuado, probablemente después de que hayamos alcanzado al estado de producción estable. Pero déjame insistir, ¿no? Aquí un poco. ¿Qué es lo que, digamos, estáis valorando de estas? ¿Estáis más valorando un dividendo, por ejemplo? ¿Es algo que se está considerando, digamos, a futuro? ¿O sois más partidarios de recompras por el hecho de que la acción está muy infravalorada respecto a los demás? ¿Qué es lo que consideras que probablemente pueda venir antes? Vale, lo que diría es que nuestro enfoque es añadir valor a la compañía y lo que podemos hacer es hacerlo a través del proyecto, tal vez de nuestra capacidad de identificar otros proyectos para cuales podemos añadir valor con nuestra experiencia, como ya he dicho. Y estas son las maneras
en las que estáis considerando. Estáis más yendo hacia la compra y desarrollo de assets que no hacia un dividendo, hacia una recompra. Esa sería la primera opción. Bueno, todo eso ya dicho es mi punto. lo sé, Mike, que te estoy apretando, lo sé. Sí, mi punto dos es que, no obstante, reconocemos que muchos de los inversores quieren un dividendo. Y hay muchos inversores que quieren un income sí. stock. Y por eso hay que lograr un balance para identificar la estrategia que máxima nuestras capacidades, claro. nuestros nuestras capacidades a añadir valor, claro. y con lo que podemos hacer un poco más de manera un poco más técnica, por ejemplo, aportar, prestar un dividendo o considerar share buybacks. Yo creo que es importante considerar Perfecto. Todo, pero elegir los que más encajan con nuestras capacidades y lo que tenemos que aportar. Muy bien. Creo que ha quedado muy claro. Gracias, Mike. Siempre me gusta de alguna forma hacer esta pregunta, ¿no? Por si alguien aún no ha entrado en Adriatic, cosa que la mayoría de la FinTweet ya lo ha hecho, pero para aquellos que no, si alguien entrar hoy en Adriatic y como vamos a hablar el año que viene, ¿qué me vas a contar el año que viene? ¿Qué noticias o catalizadores podemos esperar a un año vista? Buena pregunta. Muy bien. Vale. En el primer lugar, tenemos la intención, el compromiso de anunciar las nuevas reservas de mineral en este trimestre, y esto incluirá nuevos trabajos de pruebas metalúrgicas, estudios mineros y también la inclusión del nuevo depósito Rupis en noroeste que ya hemos hablado. En el plan de vida útil de la mina, esto es en el primer lugar. En segundo lugar, los resultados de exploración adicionales, como hemos hablado, es una fuente de valor. Tercero, la finalización de la construcción y primera producción de concentrado en enero del año que viene. Y luego, la finalización del aumento o rampa y alcance de la producción en estado estable a mediados del año 2024, el próximo año. Yo creo que estos son los principales. Perfecto, sí. Es un poco, quien haya estado atento a la entrevista, seguro que los podía prever. Pues nada más, Mike, creo que hemos hecho un repaso a cómo ha ido este año para Adriatic, a cómo prevéis que vaya el siguiente. La verdad, espero que sigan habiendo las buenas noticias que estáis haciendo y que sigáis con este trabajo. Y espero, sinceramente, pues poder estar atento a estas noticias y ver el primer first pour a inicios de 2024. Como siempre, Mike, es un placer tenerte en el programa y nada, seguiremos atentos a las noticias de Adriatic. Volvemos a hablar pronto. Muy bien, mucho gusto hablar contigo y muchas gracias. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación
Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.